que falar das mulleres galegas. A vida fixo as fortes. É verdade, Diana, pero que sí, nunca perdemos a tenrura. Claro que non son ni a nin a dozura. Será por iso, quizáis, que nos gusta tanto Sergio Dalma. Pois pode ser. Isto é o bo que teñen as bengalas dos desexos. Sí? Sí, porque podes volver a repetir. Señoras e señores, de novo no noso escenario con todos vostedes, Sergio Dalma. Entendernos, no nos hizo tanto daño este amor. Si pudiera borrar lo que hice mal, echar atrás el tiempo de una vez y así darte la mano y comprender. Todo fue un mal sueño que ya está. Despertarme un día más por ti. Darle rienda al corazón por ti. Más o menos como ayer gozaremos del amor como un aleluya. Mar abierto, mar azul, y en medio siempre tú, solo tú. Siempre a mil, desnudos frente a frente tú y yo, sin miedo, sin temor a sonreír. Despertarme un día más por ti. Darle rienda al corazón por ti. Más o menos como ayer gozaremos del amor como un aleluya. Mar abierto, mar azul, y en medio siempre tú. Muchas gracias.
Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Una bengala. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. Mira, estamos encantados aquí porque Sergio ha hecho un esfuerzo totalmente distinto. Sí, al público aquí. Brilla como tus ojos, colega. Mira qué guapa. Qué barbaridad. La mujer gallega. Deja de ligar que estás muy serio aquí. Juan, gracias por... Gracias a ti por unirte a esta felicitación de Nochebuena. Y sí quiero decir un aplauso especial para Sergio porque ha dejado el estudio de grabación de un disco fenomenal que ya me ha contado que está hecho y que nos va a sorprender y que presentará aquí pronto. Por lo tanto, nuestra felicitación, Sergio. Por favor, yo creo que en una noche como esta era especial. Yo sé, Juan, que estos días se ha hablado mucho, desgraciadamente, de Galicia de una manera que no nos gusta nada, ¿no? Por todo lo que está pasando. Sinceramente, yo creo que ya lo que más importa es arreglar esta situación, ni mucho menos buscar ahora a los culpables. Cuando salgan, pues que se metan en la cárcel o donde les tengan que meter. Pero ahora, sobre todo, hay que pensar en la gente que lo está pasando mal, de verdad. Exacto. Sobre todo, y hay que apoyarles, no tan solo los artistas. Yo creo que en este caso está más la persona que el artista, apoyando una tierra que creo que vale la pena, como decía la canción, que vuelva a brillar este mar azul, ¿verdad? Los músicos lo que podemos hacer es aportar música y corazón, y el corazón de Sergio es muy grande, por eso quiso estar esta noche aquí. También una sorpresa un tanto especial. Le propuse cantar una canción especial a los marineros. Una pandoriña, ¿no? Una pancholiña. Pancholiña, eso. Pancholiña. Me lié. Y pasó una cosa muy bonita, que es que íbamos a cantar a Pancholiña y, hablando de cómo lo hacíamos, etcétera, dijo Sergio: yo quiero cantar en gallego, si me corriges y me ayudas puedo tener una buena pronunciación. Y por supuesto, puso mucho tesón, mucho empeño, por lo tanto le tenemos que agradecer el doble el esfuerzo de acercarse por al favor, idioma. Por favor, tú sabes que con Galloso siempre cantamos el candil, pero que quería cantar algo más, ¿no? Que no fuera el candil. E xa veredes vosotros que boa pronunciación ten o meu amigo Sergio Dalma. Benvido. Gracias, gracias. Noite de paz, noite de amor, todo dorme de redor. Pastorciños que va a descantar, home niño, xa que despertar. Durme de Jesús, durme, meu neno Jesús. Noite de paz, noite de amor, Muchísimas gracias. Gracias. Este rapaz merece doble aplauso. Gracias, Sergio Dalma. A vosotros, felices fiestas.